Hola chicos, ¿cómo están? Perfecto. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a jugar un rato al Hollow Knight. Vamos a estar nomás un ratito porque la verdad tengo sueño. Estuve investigando un poco el mundo del juego, más que nada buscando dónde chingados está la siguiente parte del mismo. Y descubrí que encontré un nivel al que había recorrido hace bastantes streams, bastante tiempo, pero que no volví a recorrer. O sea, que lo dejé como varado. Entonces, ahorita que ya tengo como que más poderes, me gustaría intentar ir para allá. Y ahorita que lo veamos, vamos a ver, le voy a mostrar cuál es. Ah, sí, me morí cuando entré a ese nivel. Me gusta que ya no necesito nada. Ay, Dios. Hoy fue un día bastante largo. O sea, no largo mal sentido, sino que pesadón. Aquí no tengo mapa de esta zona. ¡Ah, fuck! Y hermoso Quake. ¿Qué onda, Yenshi? ¿Cómo estás? Hoy ha sido un día largo, sinceramente. O sea, no largo mal pedo. O sea, largo de complicado. Porque es como que me he levantado temprano para dar una serenata. Terminé de ver el último capítulo de Kimetsu no Yaiba. ¡Verga, qué buen anime! ¡Ah, carajo! ¡No! Ah, el Xbox, ¿por qué? Va a ser un pedo llegar hasta ahí. Ya me enteré de la chiti. Por fin puedo ver uno. ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? Sé que ahorita no tiene mucho tiempo. Vamos a hablar por teléfono, pero... ¿No puedes dormir? La patrona. ¡Uy! Vamos de regreso con las medusas.
A la madre, es que va muy rápido, güey. Topía. ¡No! No, porque soy de ella. ¡A la madre! Ok, me acaban de pegar una santa putiza. Pero de las bonitas, ¿eh? Hoy la idea es llegar, aunque sea, a conseguir el mapa de las medusas. ¿Por qué? ¿Qué? Mi culo no está en venta. Así de fácil. Y yo soy propietario de mi culo. Así que yo decido. No, amor. Ay, cómo son hijos de... No, claro que no. Como dije, yo tengo derecho sobre mi propio cuerpo. Es que verga, me están pegando. Me están pegando una santa violada. ¡Ey! Por acá hay otro camino. O sea, si quieres darle dinero, dale todo el dinero que quieras. De todos modos, no te lo voy a dar. Mi culo y mi nada de mi cuerpo está en venta. ¡Ño! Dinero malgastado. ¡Es que son hijos de puta! ¡Me siguen bajando un chingo! ¡Qué puto estrés con esas cosas! Así que agradecería el hecho de que podamos cambiar de tema. No, sí, respeto y entiendo que es una broma, pero no quita de que me incomode, que llegue un punto donde ya me incomode. Y ya llegamos a ese punto. Menos.
qué buen puntazo. ¡Au! ¡Deja de pegarme así! ¡Concha tu madre! Karina. ¿Has cambiado de idea respecto a la cuenta? Perder Geo es una tragedia. Te sientes mucho mejor cuando ves por este mundo vasto, pero esta vez que estás a salvo. Pues no tengo suficiente Geo. Para, para. Vale, espera un momento, pero me temo que necesitas más Geo que abrir una cuenta. Vuelve cuando hayas conseguido 7 Geo y te abriremos una cuenta. No sería mal. ¿Cuántas vidas tienes para gastar? No tengo una cantidad de vidas específicas. Ahorita, por ejemplo, es el hecho de que esta es una parte donde conseguimos una cuenta. Pero supone que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uno pensaría. Estación de la Reina. Me encanta la cantidad de detalles lúgubres que... ¡Oh! ¡Oh! Páramos fúngicos. No estaría mal, pero... Uy. Necesito un puto asiento. ¿Dónde están los asientos aquí? Ay, qué bueno. Ah, no me alcanza. Pues ni pedo, vamos por acá. Au. Ok, esto va a estar perro. Au. Oh, mierda. Crónicas de una muerte anunciada. No, joder. Ok, vamos a intentar hacerlo del lado correcto. Uf. ¡Ah! ¡No! ¡A nada! ¡A nada! ¡A nada! ¡Au! Es que esa es la parte más difícil. ¿Qué es lo que pasa con las almas? ¿Qué es lo que recuperas? Recuperas las Geo. O sea, recuperas como que el dinero. Si te mueres y no recuperas tu arma, no, pierdes todo el dinero que juntaste. Es como tipo Dark Souls en ese sentido. Esa es la parte más difícil. ¡Ve! Vamos de nuez.
¡Modo maestro! ¿Qué puto maestro estoy? Ahora solo faltan tres fragmentos de máscara más y tendré una vida más. Ah, checarte, es que hay acá. Tengo pensado eventualmente hacer un Dark Souls alcohólico, pero... Baja. ¿Ves? Me la pela. ¿Cómo? ¿De los juegos que son ultra difíciles? Me gustan. Obviamente me desesperan, pero... sí disfruto mucho este tipo de juegos. De ese estilo creo que he jugado más tipo Kaizo. Ah, eso trae el Omnitrix. ¡No! Traigo una pulsera muy linda que me regaló una persona muy especial. Fuera. ¿Sabes qué, César? Ya me hubiera mimir que mañana hay clases. Descansa, hermosa. Te amo con todo mi corazón. Sueña bonito. Te amo. ¿Sabes lo que será chido? Me gustaría hacer un directo de Kirby Amazing the Mirror. Cada vez que me golpees, me como un dorito picante. Se supone que es castigo, ¿no? Hasta qué pinche rico un dorito picante, güey. La pregunta es cómo entro acá. ¡Oh! ¡La puta madre! Es por abajo. ¡Muere! ¡Ay, hijo de la verga! ¡Ay, hijo de...! Ah, chinga. Ja. ¿De cuándo acá? ¿Cuándo cambié de...? ¿Qué? Ok, vamos a ver qué chingados hay acá arriba, pero al parecer acabo de cambiar como de región. ¡A la verga!
nada difícil realmente. Ah, no, de hecho lo dejé en otra parte, pero me di cuenta que... Me voy a morir en esta parte. Y es un salto simple. Gracias. Vamos a guardar. Sí, de hecho, he estado como que avanzando en diferentes cosas, pero que no avance cosas nuevas. Hola, ¿cómo estás? Ay, sí, siéntate conmigo. Me gusta sentarme desnudo al lado de indigentes. Pero no soy un indigente. Espera, ¿estás desnudo? Sí. Tengo que tener entonces algo que me ayude a aguantar el ácido. Ok, entiendo. Arriba están cosas olvidadas, entonces lo único que puedo hacer es ir hacia abajo. Au. ¡Puto ácido! Sagal, ¿por qué has venido? Has venido a venir a esta tierra salvaje y arrasada, purificar esta tierra, pero tú el que la muera que estaba siendo consumido. Tantas veces que has echado bajo nuestros pies, pero fuera un merecedor de honra como tú. Pero ahora solo son monstruos. Cuídate los sueños de la gloria, niño. Date la vuelta y no vuelvas. No, no voy a estar el guerrero onírico. ¿Por qué? Porque no me voy a estar enfrentando a jefes secundarios y la historia principal todavía me falta bastante. Oh!
la quería matar. ¡De su puta madre! Medio cruel la muerte de estos güeyes, ¿no? Ajá, casi no llegas. No te adivina. Me adivina. Ah, ok, ya estoy en otro lugar, bien. Ok, este es un combo muy mortal. Ese cómo se está culero. Guardia, regresemos.
Todo bien. ¡No, hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡No! ¡Joder! Me olvidé que esas madres te bajan de 2 en 2. Ok, me gusta porque ya liberé un chingo y al parecer iba por el camino correcto. Ok. Entonces, para la parte de la historia necesito un poder que me permita viajar en el ácido. Quiero ver que hay hasta allá abajo y quiero ver... que cae del lado de la estación de la reina. ¡Ah! ¡Bajar! ¡Ah! Me lleva la puta verga. Pensé que iba a ser algo más importante. Vamos a ir por acá. Gracias por darme vida. Y bajando por aquí. Thank you.
complicado. Ok, lo logré. No puedo dormir tan tarde porque... mañana tengo que trabajar temprano, así que... muy probablemente que este stream no dure tanto, pero quiero llegar a hacer algo importante en esta madre. No te quieras pasar de verga. Te quieras pasar de galleta. ¡Odio esas madres! ¡No, no, no, no! Joder, que esto va a ser difícil. Ok. ¡Ay! ¡Una! Las arruguitas enamoradas pasan las noches. Jope. ¿Hongo de esporas? Suelta esporas cuando se le pone a alma. Ay, oruguita, no se aguantan más. Hay que crecer aparte y volver hacia adelante. Seguirá. Viene el milagro, viene el crisalidad. Hay que partir y descubrir el futuro. No, pues no tengo idea. Pues tenemos dos opciones: morir gordas, es mi pasatiempo favorito. Ay, oruguitas, no se aguantan más. Hay que crecer aparte y volver. Hacia adelante seguirá. Viene el milagro, viene en crisalidas. Hay que partir y descubrir su futuro. Ok, Yenshi, entonces ahorita nos vemos. Quiero pensar. No, espérate. Tengo que ir para abajo.
preguntan por irme. Si te eres perdido, ¿por qué no te das un salto por esa tienda Bosca Sucia? Compras un mapa de esa zona, ahora disponible de precio accesorio. No, ya me perdí. Vaya del otro lado. Estoy perdido en este abismo demencial. Es que no tengo demencia, tampoco paciencia. Es la desencia de quien va a llegar. La coincidencia de aquel rama fresca, de aquellos que piensan que no hay sociedad. No, 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 no sé cómo hacerlo. No, 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 siento como un cerdo. Siento, pienso que ahora entro, cierto, ahora yo el concierto. Con lo falso y con lo cierto, ciertamente me he quedado atrapado. A veces algo insano, a veces desperdiciado, estando en un mundo mundano, pensando en lo que se ha pasado, pensando que en lo que en la vida a veces en esta yo he desperdiciado, pero yo sigo mi camino, clavando mi destino. A veces algo perdido, pero con los amigos que me acompañarán bien desde que está. Muy chico hasta la puta, peje, ok. Ve cómo lo hago, ve cómo lo saco, ve cómo lo saco. Yo se te saco, acogido, yo ya lo he tirado. Porque no has encogido, solo me he agrandado. Yo sigo así, sí, dominando el peso. Tal vez lo converso, contenido adverso. Pero yo te conecto. Verbo, yo tengo aquí el anexo para meterte. Y esto, y eso que tú no rapeas, a veces ahora contemplas que este rapero no es bueno y a veces crece. En este juego pierdes la paciencia. No necesito la ciencia. Tranquilo, putito, porque esta es mi esencia. Muy honrado, que me gusta lo mejor por mujeres. No me falta ni el dinero ni el amor. Me gusta tomar mis copas de aguardiente, es lo mejor. De aquel tequila rancio con su salada sabor. Ay, 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 mi morena de mi corazón. ¡Ay! Okay. Thank you.
Pues podemos ir a la aldea de la mantis. Vamos a recargar el culo en mi pollón. Tal vez no rima, pero está chido. Sí, ya, ya, toma. Es por acá. A la madre. Que no sé para qué me sirven estas. Pero como es realmente de los pocos niveles donde soy capaz de conseguir todas. ¡Oh! Guerreros orgullosos, cuidados por el honor. ¿Okay? Poblado mantis. Güey, qué bonito está este lugar, ¿eh? No es el lugar más seguro, pero... ¡Ábrete! Me pregunto dónde se esconderán, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué muerte tan cruel, güey! El pueblo más fantástico se esconde ahí. Tengo el presentimiento que estoy matando gente que tal vez no debería haber matado. Como si matar inocentes. Que es cierto, ellos me atacaron primero, pero ellos están en su casa. Yo llegué aquí como haciendo allanamiento de morada.
Ok, vamos a bajar, porque por acá no he bajado. Ah, ok, aquí vuelvo a subir. Va a estar chido por cuando termine, cuando me llegue a morir, porque se va a actualizar todo. Que seguro estoy viendo, ya no falta mucho. ¡No mames! Me agarró como piñata, güey. Hola. Me pedí dormir. ¡Ah, mira! De todo aquel camino que me lo recorrí. Falta terminarle la parte de hasta abajo. Y la parte de la aldea Mantis. Vamos a la aldea Mantis, ya me gustó. Creo que en todo caso me conviene ir directamente a la... A la verga. Podría irme a Cruces Olvidados y agarrar de ahí hacia... Ciudad de las Lágrimas. Creo que es lo que voy a hacer. ¡No seas hijo de puta! Me gustaría tener una especie como de teletransporte que me regresara a la raíz. Que eso me recuerda. ¿Maté al jefe de aquí? Sí, lo maté. Cruces infectados. ¡Tienen clamidia! ¡Qué putada que todo aquí se muera como de 4 golpes! Entonces ese día le metí todo el pito en la boca y cuando se estaba metiendo un sentido. ¿Me puedes disculpar? Estamos teniendo una conversación bastante privada y de negocio. Como decía, se la metió con todo y pelo. Era demasiado asqueroso, demasiado curioso, pero... Agua.
¡Ayuda! No sé por qué, pero me gusta mucho esta imagen. O sea, parecen dos ancianos en una bañera con un niño, güey. Ok. Entonces, como te decía, le metí todo el pito en la boca. Cada que las putas las caigan tan pinche lejos. Siento que tengo que ir a pepenarlas super lejos. Pero tengo que evitar morirme estando por acá. Güey, qué puto asco. Creo que están zombificadas y están dejando caer sangre, básicamente. Es como que la gotean. ¿Puedes? ¿Moriste ya? Okay, voy a meter acá. Solamente un poquito descansar, ¿no? Ah, no, mira, estoy en el lugar correcto. ¡No, déjame en paz! Joder. Ahora vamos a la puta ciudad de la nave. ¿Almacenes de la ciudad? ¿Esta es la ciudad de las lágrimas? Te he hecho. ¿Estás hablando que he hecho? Ah, páramo fúngico. Sí, es por acá. Sí, es por acá, sí, es por acá, sí, es por acá. Load ever keep on rolling, 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 rolling on the river. Pregunta curiosa, ¿ustedes cuando se comen algún dulce de algo, o cuando tienen así como que algo así de... ¡Au! Ok, qué forma tan pendeja de morirse. Ay, no.
mierda. Voy a tener que rezar para matar, partir algunas madres. Ahora sí, estoy listo. ¡Vámonos! ¡Ay! Creo que mi vida había entrado por acá. Curioso. Au. Es como Jorge, curioso. Joder. ¡Verga! Grave con los dulces. Me encantan. ¡Vámonos! Ah, espérate. Alma, ¿dónde estás? What can't you do? Pues sí, ¿no? Aquí termina el camino de peregrino. El corazón de Jolón es en contra de ti. Continúa para ser testigo de su gloria. Ok. Ay, hijo de puta, se me alcanzó. Ahora, de aquí debería ir a buscar el asiento y de ahí a la aldea Mantis. Ok, de momento puedo ir directamente a la aldea Mantis. Bueno, no, mejor si me consigo esto porque creo que es más rápido que me vaya por acá. Que es demasiado rápida, las hijas de puta.
Déjame en paz. Ahora solamente hay que ir a la aldea Mantis. Ya me dio frío. Y recorrer esos dos lugares que nos faltan. Después de recorrer esos dos lugares que nos faltan, dependiendo que nos den, es si continuamos o ahí lo dejamos. ¡Qué buena masacre, eh! Vamos a la aldea Mantis. Llegamos acá. Ah, joder. Ah, joder, puto mal timing. Que sería por acá, pero no lo he desbloqueado. De hecho, estaba esperando que sí. En algún momento uno me iba a pegar y me iba a acabar a todas de un jalón. Joder, 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 joder. Esta parte está muy complicada. La puta madre que remil parió. Okay, perfecto. Otra puerta abierta. Sí, ya vale madre.
Cuando vi lo que estaba haciendo realmente me di cuenta que ya había valido madre y era demasiado tarde. Lo bueno es que esto ya quiere decir que está más cerca. Y aparte está el hecho de que... ¿Cómo quedan tan poca vida? Mira, la parte bonita de esto es... La parte bonita es que ahorita me va a facilitar mucho la vida ahorita que entre acá. Porque pues nada más tengo que entrar directamente. Y esto ya está abierto. Bueno, mínimo me va a dejar recuperar un poco de vida. Echaste lo que acabo de hacer esté mal, pero... Al chile necesito vida. Mira cómo voy a ir al freestyle porque tengo el nivel y puedo hacerlo. La neta me siento el más cerdo. Contemplo todo este templo. Yo entro solo y lo contemplo. Yo solamente yo te pego directo porque es mi directo. Yo siento en directo. Entro y ahora te contemplo yo a ti. Ok. Me gusta el hecho de que ahí los mato a todos en uno. Listo. Vamos a ir directamente contra ellas. Otra forma de llegar más rápida.
matando esto de aquí arriba. No, no me da suficiente. Lo tomaré, pero que sepas que realmente me siento muy disgustado. De nuevo. Señores de las manos. Mira, este está más fácil, este patrón de ataque. Matarlo hace un chingo. Au. O sea, lo que tiene es que no me deja descansar. Ok, voy bien, voy bastante bien. Qué buen diseño de jefe, ¿eh? Tratemos de llegar sin que nos hagamos daño. No, pero okay. Medio, no muy, una forma no muy varonil de mi parte de enfrentar ese reto, pero ¿qué? ¡Coño! Ok, vamos a matar a las dos, ¿qué? ¡Estoy listo! ¡Ah!
Sí. Dancho, no, Morsha. Este lugar me da escalofríos. Parecen mapas, maleas, criaturas de todos lados. Los pasajes son muy oscuros, es un laberinto. No te he preparado, te aconsejo que te vayas. Aunque si te sientes fuerte para bajar, ¿querías comprar mi mapa? Sí. Uy. It's an eerie sound, diría en inglés. Okay. Este sonido me incomodó mucho.
Ok. Considerando que esta es una nueva zona, y es una zona bastante alejada de ahora sí donde estaba, creo que es un muy buen momento para dejarlo hasta aquí. Me siento un poquito decepcionado el hecho de que después de matar a ese jefe no me diera absolutamente nada. Pero son cosas que se dan. Es una batalla de jefe que la verdad creo que es fácil mi batalla de jefe favorita de momento de este juego. Creo que es la que se me ha hecho más divertida. Así que bueno, chicos, gracias por acompañarme el día de hoy. Los amo un chingo. Bye, bye.